Como parte del aniversario del Hipódromo de las Américas, el director de este recinto, Sergio Alamán, comentó la experiencia que tendrán los aficionados en este festejo. Yo creo que el Hipódromo de las Américas durante estos 74 años se ha vuelto completamente un destino, porque independientemente de cumplir esta cantidad de años, es el único hipódromo activo en México. Entonces es una gran fiesta la que vamos a tener. Y en este caso nos toca en este aniversario el clásico Gay Dalton. Es una carrera abierta para potrancas y potros y se corre a una milla. Por supuesto vamos a tener el espectáculo de las carreras muy bien escogidas para este aniversario. Van a ser 10 carreras y vamos a tener como espectáculo que en este tipo de eventos siempre le traemos algo a la afición. Durante su nacimiento, este icónico inmueble ha promovido la pasión por las carreras de caballos y seguirá brindando el mejor espectáculo como lo ha hecho en estos 74 años. La pista la tenemos al día, haz de cuenta que es un bonsái, la regamos a diario, debe tener una humedad exacta para que la pista no esté rápida ni se lastimen las manos los caballos. Y tenemos todo el equipamiento, ¿no? Tractores especiales, rastras, nuestros gates. Todo tiene que estar con muy buen mantenimiento y muy buena tecnología para dar la certeza a los aficionados de que los tiempos que ven y la carrera como la mandamos también por señal, pues está certificada. Y bueno, seguir consolidando el tema de la hípica. Estamos apoyando lo más que se pueda a los caballistas para que pueda volver a crecer la crianza mexicana, que es lo que necesita este espectáculo, que tengamos más caballos, más material, para poder correr más número de carreras y más número de caballos por carrera, que el espectáculo es lo que pide. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.